Hola, hola, crocheteras y crocheteros. Espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer este lindo ingeniero amigurumi. Y ya que estamos cerca de celebrar el Día del Padre, es un lindo detalle que puedes realizar desde la comodidad de tu hogar. Y si les gusta el proyecto, no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ningún tutorial. Y vamos a comenzar con nuestros materiales. Para nuestro proyecto estamos usando hilo 100% algodón. Este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, entonces uso un crochet número 2. También napa o relleno acrílico. Y los ojitos de seguridad son de 6 milímetros. Eso sería todo, así que empecemos. Vamos a comenzar con los bracitos. Hacemos un anillo mágico de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cierras el anillo mágico. Y en esta vuelta número 2 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 7 puntos bajos en esta vuelta 2. Y nos quedamos en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Estoy usando el color celeste. Puedes usar el color de tu preferencia. En esta vuelta 3 vamos a hacer un punto deslizado en cada punto bajo, pero tomando la hebra trasera. Un punto deslizado, siempre tomando la hebra trasera. En total vas a tener 7 puntos deslizados en esta vuelta número 3. Continuamos con la vuelta número 4. Vamos a tomar la hebra trasera. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo, siempre tomando la hebra trasera. En total vas a tener 7 puntos bajos en esta vuelta número 4. Bien, ahora sí. En esta vuelta número 5 vamos a tomar el punto completo y de la vuelta 5 hasta la vuelta 11 tejemos un punto bajo en cada punto bajo y no es necesario rellenar el bracito. Terminamos la vuelta 11. En esta vuelta número 12 vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Después una disminución. En total te van a quedar 6 puntos bajos en esta vuelta número 12. Y también retiramos el marcador y vamos a cerrar esta abertura con 3 puntos bajos. Uno. A ver,
Vamos a hacer otra vez. Ahora sí, dos. Y este sería el tercer punto bajo. Y una cadena. Vas a dejar una hebra de unos 7 u 8 centímetros. Y de esta manera vas a tejer dos bracitos. No te olvides de dejar estas hebras largas para poder coser al cuerpo. Seguimos y vamos a tejer el chaleco. Hacemos 26 cadenas. Después de las 26 cadenas, vamos a tejer la primera fila. Te saltas la primera cadena, en la segunda cadena empezamos. Hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la parte de la base, en estas cadenas que están aquí abajo, vas a contar hasta la sexta cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta sexta cadena vamos a comenzar y hacemos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y volvemos a repetir 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la base volvemos a contar 6 cadenas. En la sexta cadena empezamos otra vez. Hacemos 3 puntos bajos. 1. 2 y 3. Entonces tenemos 25 puntos en esta primera fila. Terminada la primera fila, hacemos una cadena y giramos el tejido. Y nos toca tejer la segunda fila. Vamos a comenzar con un aumento. Este sería el aumento. Después vamos a tejer puntos bajos. Empezamos 1 y 2 puntos bajos. Aquí en estas 5 cadenitas vamos a tejer un punto bajo en cada cadena. Eso quiere decir que vamos a tejer 5 puntos bajos. Empezamos 1. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vas a continuar haciendo puntos bajos. Aquí son 9 puntos bajos. Llegas a estas cadenitas, haces 5 puntos bajos, 2 puntos bajos
y vamos a terminar con un aumento. En total vas a tener 27 puntos bajos en esta fila número 2. Y bien, ya hemos terminado la fila 2. Una cadena y giramos el tejido. Ahora, de la fila 3 hasta la fila 9, vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Si tú gustas, puedes colocar tu marcador para que te indique el inicio de esta fila número 3. Continuamos hasta la fila número 9. Bien, ya hemos terminado la fila 9. Y ahora vamos a tejer aquí en esta esquina 3 puntos bajos juntos. Después vas a tejer puntos bajos en este lateral. Llegas aquí en la parte de arriba en esta esquina y vuelves a tejer 3 puntos bajos. Continúas con puntos bajos. Siempre en cada esquina vas a tejer 3 puntos bajos juntos. Y terminamos aquí abajo con puntos bajos. Bien, como puedes ver, aquí vamos a tejer los 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Eso es lo que vas a hacer en cada esquina. Luego, en esta parte voy a tejer solamente puntos bajos. Eso es lo que vas a tejer alrededor de todo nuestro tejido. Bien, ya casi terminamos. Faltando un punto antes de llegar al final, vamos a cortar nuestra hebra. Y con tu aguja lanera vamos a hacer un punto falso. Bien, ya hemos terminado nuestro chalequito, pero nos falta colocarle los detallitos. Estoy usando este hilo en color plomo. Le vamos a hacer aquí en la parte de abajo y también arriba. Le voy a bordar unas X. Primero haces unas líneas diagonales. Vamos a hacer aquí 4X. Vamos 2, 3 y 4. Y regresas para formar las X. Lo siguiente que vamos a tejer es el cabello. Estoy usando el color marrón. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Estoy usando el color marrón porque en el color negro no vas a poder ver muy bien los detalles. Continuamos con la vuelta 3. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3.
Ya terminamos la vuelta número 3. Vamos a hacer ahora las tiritas para el cabello. Aquí en este punto donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado. Y comenzamos. Hacemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vas a retroceder hasta la tercera cadena. 1, 2 y 3. Y tejemos 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos altos. En la última cadena tejes un punto bajo. Y bien, ya terminamos la primera tira. Ahora aquí abajo en la base, en el siguiente punto, tejes un punto deslizado. Seguimos con la siguiente tira. Hacemos 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Retrocedes hasta la tercera cadena y comenzamos a tejer medios puntos altos. Vamos a tejer 8 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el último punto o en la última cadenita hacemos un punto bajo. Ya tenemos la segunda tira. Ahora aquí en la parte de abajo, en la base, en el siguiente punto tejes un punto deslizado. Bien, vamos a continuar. Hacemos 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Retrocedes hasta la tercera cadena y comenzamos a tejer medios puntos altos. Vamos a tejer 9 medios puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7 8 y 9. En la última cadena tejes un punto bajo. En la base del tejido, en el siguiente punto, un punto deslizado. Entonces, así como hemos tejido esta tirita de 12 cadenas, vamos a tejer en total 7 tiras de este tamaño. ¿Bien? Solo de este tamaño. Bien, ya tenemos las 7 tiras de 12 cadenas. Vamos a repetir estas dos tiras que están aquí, que hicimos al principio. Esta tira de 11 cadenas y esta tira de 8 cadenas. Vamos a comenzar con esta. Hacemos 11 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Retrocedes hasta la tercera cadena y empezamos a tejer. Hacemos 8 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la última cadena, un punto bajo. Y en la base del tejido, en el siguiente punto, un punto deslizado. Ahora nos toca la tira más pequeña. Hacemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Retrocedes hasta la tercera cadena y hacemos 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, a ver, ahora sí, 4 y 5 medios puntos altos. En la última cadena vas a tejer un punto bajo. Y en la base hacemos un punto deslizado. Bien, ya tenemos los cabellos que van a ir en los laterales y también en la parte de atrás. Pero aún no hemos terminado porque nos falta tejer los cabellos que van a ir en la parte delantera. Hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Retrocedes hasta la tercera cadenita y tejemos 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. En la última cadena, un punto bajo. Y en la base, vuelves a tejer aquí abajo, en la base, un punto deslizado. Y así como hemos tejido esta tirita de 6 cadenas, vas a tejer en total 7 tiras. Bien, ya hemos tejido las 7 tiras que van en la parte delantera. Al final vas a terminar con un punto deslizado en la base y cortamos la hebra. Ahora vamos a tejer el casco. Voy a estar usando el color amarillo porque en el color azul no vas a ver bien los puntos. Y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en la vuelta número 3. En la vuelta 4
Vamos a comenzar con un punto bajo. Uno. Después un aumento. Luego dos puntos bajos y un aumento. Uno. Dos. Y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. Dos puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1. Dos, tres y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 6. Empezamos con dos puntos bajos. Uno. Dos, después un aumento. Después cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. Cuatro puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en la vuelta 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1. 2. 3. 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 11 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ya terminamos la vuelta 11, nos toca tejer la vuelta 12. Vamos a tomar solamente la hebra delantera y tejemos 17 puntos bajos, siempre tomando la hebra delantera. Después de los 17 puntos bajos, vamos a tejer dos medios puntos altos. Uno y dos. Luego, cuatro aumentos de medios puntos altos. Recuerden que es tomando la hebra delantera. Empezamos. Un aumento. Este es el segundo aumento. El tercer aumento. Y este sería
el cuarto aumento de medios puntos altos. Después de los aumentos, vamos a tejer dos medios puntos altos. Uno y dos. Y luego tejemos 17 puntos bajos. No olviden, por favor, de que es tomando la hebra delantera. En total vas a tener 46 puntos bajos en esta vuelta 12. Vamos a cortar la hebra y vamos a hacer con nuestra aguja lanera un punto falso. La hebra que te sobra la vas a ocultar por el interior. Ahora vamos a tejer la parte de arriba. Esta es la parte del casquete. Empezamos y hacemos 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Te vas a saltar esta primera cadenita. En la segunda cadena, 1 y 2. Aquí empezamos. Vamos a tejer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos bajos. Y en la última cadena vas a tejer 4 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. Y en este lado vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado contrario. Vamos a tejer 13 puntos bajos. Mientras vas tejiendo, ve ocultando esta hebra. Hacemos 13 puntos bajos. Así hasta terminar. Bien, ya hemos terminado. Y vamos a cortar la hebra. Con nuestra aguja lanera vamos a hacer un punto falso. Normalmente cuando hacemos un punto falso nos saltamos el primer punto, pero en esta ocasión no me voy a saltar ningún punto. Miren, me saltaría este primer punto. Y empezaría con el segundo punto. Pero en esta ocasión me voy a quedar aquí en este primer puntito. Y hacemos el punto falso. La hebra que te sobra la vamos a ocultar por la parte de atrás del tejido. De manera que no se vea.
Una vez que ya has terminado de tejer la parte del casquete, ahora nos toca coser o pegar en el casco. Te ubicas en la parte del centro. Sí, y te vas a ayudar de algunos alfileres. Vamos a colocar aquí un alfiler en este lado y otro alfiler en la parte de abajo. Entonces vamos a pegar o también puedes coser el casquete. Aquí he tejido un casco en color blanco. Miren, así de pequeñito nos va a quedar esto. Y lo último que vamos a tejer son las orejitas. Vas a dejar una hebra de unos 6 o 5 centímetros y hacemos un anillo mágico. Empezamos. 1, 2 y 3 puntos bajos. En el mismo anillo mágico, tejes un punto deslizado y dejas una hebra de unos 5 o 6 centímetros y cortamos. Ahora sí, vamos a cerrar el anillo mágico. Y de esta manera ya tenemos la orejita para nuestro ingeniero. Vas a tejer dos orejitas de la misma manera. No olviden de dejar estas hebras porque con estas mismas vamos a coser a la cabeza. De esta manera, mis queridos crocheteros, hemos terminado la primera parte de nuestro proyecto. Hemos hecho todas las partes pequeñitas como el casco, el cabello, los bracitos y también el chaleco. Te pido que no te pierdas la segunda y última parte de nuestro proyecto. Estoy segura que te va a gustar mucho el resultado. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.